Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del Centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30, a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en todo Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos, por supuesto, en Telefórmula. En este momento estamos al aire en Easy, en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157. En Total Play, canal 161. En Megacable, canal 153. En Dish estamos al aire en el canal 354. Y por supuesto también para nuestros paisanos, estamos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lo... ¡Chiquito! Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona, y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda muchísimo, sí, pero también muchísimo, como dice ya sabe quién, de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas, esta tarde, esta noche. Bueno, pues el presidente López Obrador acusó al New York Times de apoyar a torturadores y proteger a quienes toleraron crímenes de Estado. De grave acusación a un periódico del New York Times. Apoyar a torturadores y proteger a quienes toleraron crímenes de Estado. Así se refería a la entrevista que le dio Alejandro Encinas al New York Times, en la que reveló que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial a mediados de agosto sobre el caso Ayotzinapa no pudo verificarse como real, y esto es gravísimo, gravísimo. También dijo el presidente que desde la Fiscalía, de la Fiscalía Especializada, o sea, en la Fiscalía General de la República, ¿sí?, quien estaba a cargo como fiscal del caso, pues quiso dinamitar la investigación. Y aseguró, este sexenio se conocerá el paradero de los 43 normalistas. Que así sea, presidente, porque lo dijo que se iba a resolver en su gobierno y ya le faltan menos de 2 años. Encinas rechazó que haya descalificado su propio trabajo, como lo señaló la nota del Times, pero admitió que de los 154 que llamó eventos fundamentales, o sea, evidencias que presentó, ¿sí?, 55 de ellos, de 55 de ellos no hay confirmación hasta ahora. Entonces, pues es un desastre esta investigación. Y luego el presidente contra los ministros, bueno, contra el ministro Luis María Aguilar. El presidente dijo estar en desacuerdo con el nuevo proyecto del ministro Aguilar Morales sobre la prisión preventiva y oficiosa.
dijo que es vergonzoso porque protege a delincuentes de cuello blanco, a los potentados y a los corruptos. ¡Qué grave acusación de un presidente de la República a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación! Lo acusa de proteger a delincuentes de cuello blanco, a los potentados y a los corruptos. Yo espero que Luis María Aguilar dé una respuesta dura y frontal al presidente. No puede acusarlo de algo así. Y desde la máxima tribuna que hay, la mañanera, ahí en su palacio. Mientras tanto, la realidad sí. Tres ejecuciones en Aguascalientes. Tres ejecuciones en Guanajuato. En el caso de Aguascalientes, una sola familia. En el caso de Guanajuato, otra familia. Mientras, sigue impune la masacre de 23 personas, de 21 personas allá en San Miguel Tololapan, en Guerrero, hace casi un mes. También sigue impune el asesinato del funcionario y consejero de Morena en Jalisco y precandidato al gobierno de Jalisco, Salvador Llamas. Habrá Fórmula 1 en la Ciudad de México por lo menos hasta 2025. Felicidades, Alejandro Soberón, qué logro. A pesar de ser un evento muy fifí, como dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero hoy fue a la inauguración de un museo con motivo de los 60 años de la Fórmula en México y se mostró encantada, estuvo con el Checo le regaló un casco. Qué bueno Claudia Sheinbaum. El Chicharito Hernández revela, lo vetaron de la selección por salirse de un chat de WhatsApp donde negociaban salarios de seleccionados tras la llegada de Gerardo Martino. Esto va a dar para muchísimo, sin duda para muchísimo. Y en el resto del mundo. El llamado de China a Estados Unidos a respetarse mutuamente, coexistir pacíficamente y encontrar formas de salvaguardar la paz y el desarrollo mundial. Se recupera la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre del año. Tras dos trimestres de caídas, el presidente Biden lo celebra. Además, mientras el Banco Central Europeo sube 0.71 puntos porcentuales sus tasas de interés, dejándolas en un rango de 1.5 y 2.25%, esto para hacer frente a la inflación. En un avance diplomático, a pesar de la guerra que mantienen desde 1948, Israel y Líbano firman un acuerdo para limitar su frontera marítima. Encuentran retenido en Irán al español Santiago Sánchez, que viajaba al Mundial de Qatar a pie. Se ignoran los motivos. Estaba desaparecido. En Rusia aprueban un proyecto de ley que impone nuevas y duras sanciones a las actividades de promoción de los derechos de la comunidad LGTB. Elon Musk dice que está comprando Twitter para el futuro de la civilización, ayudar a la humanidad y para no convertirlo en un infierno anárquico donde se diga cualquier cosa sin repercusiones. En un momento le doy todos los detalles. Ahí está el salvador del mundo ahora, otro salvador del mundo. Continúa.
pasando en México, está pasando la humanidad. No lo quiero reducir a México, pero nos interesa a nosotros el caso mexicano. ¿Por qué? Ojalá lo podamos hablar la semana que viene con el doctor Lozano, por el aumento en los suicidios. ¿Qué está pasando? Que hemos llegado a un disparo en los suicidios, y sobre todo en el caso de los jóvenes. Jenny Valencia. Joaquín, aumenta el número de suicidios en México al reportarse 8,432 en 2021. Esto es 614 más que en 2020. De forma alarmante, los grupos de edad de 15 a 24 y de 25 a 34 concentraron el mayor porcentaje de suicidios. El 81.2% fueron cometidos por hombres, el reporte. Nada, pues, gracias. Y voy a ir contigo, Laura Cardoso. El superguardián de la Ciudad de México, así declararon hoy los diputados de todos los partidos, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Te escucho. Joaquín, buenas tardes. Y quien ha salido de este Congreso de la Ciudad de México como un superhéroe ha sido el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha sido calificado como Batman, como el guardián de la ciudad por el Partido Verde. Y no ha habido críticas para él, sino dudas y reconocimientos. Los detalles adelante. Sí, no fue una participación triunfal, la verdad, la de García Harfuch. Y voy contigo, Héctor García. Mira cómo están en Aguascalientes. Aguascalientes era un oasis. Pero claro, hay un contagio del entorno violento. Repito, Colima, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Guanajuato. Te escucho, Héctor García. ¿Qué está pasando? Muy buenas tardes. Se desata la violencia en Aguascalientes al registrarse 3 ejecuciones en las últimas horas. Los municipios de Aguascalientes, Tepezalá y El Llano son en estos momentos focos rojos por parte de las autoridades por los acontecimientos, pero toda la información más adelante. Gracias. Y Carlos Rosanov, vamos, a lo mejor no sería una nota tan importante a nivel nacional, ¿sí? Que hayan asesinado a un policía en León, Guanajuato. Siempre es lamentable y terrible una muerte, es una tragedia. Pero ¿sabe cuántos policías llevan asesinados en lo que va de este año en el estado de Guanajuato, que tiene el lugar número uno en homicidios dolosos? Carlos Rosano. Así es, Joaquín, te comparto que un elemento más de la Policía Municipal de León se suma a la larga lista de ejecutados aquí en el estado de Guanajuato. Hoy por la mañana se estaba ejercitando el uniformado en un parque público cuando fue asesinado a balazos. Más adelante los detalles. 45 policías asesinados en Guanajuato en lo que va del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Sí? Estamos hablando de 4 policías, entre 4 y 5 policías al mes. Estamos hablando de un policía asesinado cada semana. Esa es la realidad de Guanajuato. Un policía asesinado a la semana. ¿Y sabe qué? Y todos en la impunidad. En la impunidad. Mientras tanto, Rocío Galván, sí, sentenciaron y leve para el crimen que cometieron a los autores materiales, o sea, los homicidas, y el autor intelectual, Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que con sentencias de 24 años para el autor material y sus cómplices de 20 años, ayer terminó una audiencia de más de 5 horas en el caso de Lourdes Maldonado López. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dicho nada sobre el autor intelectual y los detalles te los platico más adelante. Gracias. Así las cosas. Mientras tanto, el presidente hoy pues se fue sobre el ministro Luis María Aguilar Morales, al que lo acusó de proteger a los corruptos, a los delincuentes de cuello blanco, y que era vergonzosa, dijo, su nuevo proyecto que tiene que ver con la prisión preventiva. Así es la relación de respeto entre el jefe del Poder Ejecutivo y un integrante del Poder Judicial. Así se llevan. Sara Pablo. ¿Qué no tienen otras cosas que hacer los ministros?, exclamó el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre el nuevo proyecto de resolución sobre la prisión preventiva oficiosa. Dijo que no está de acuerdo y acusó que pretenden dar impunidad a factureros. En el caso Ayotzinapa, el Ejecutivo expresó su respaldo al subsecretario Alejandro Encinas y dijo que no permitirán que se descarrile la investigación. Los detalles más adelante. Bueno, pero pues hay el reconocimiento que hace Alejandro Encinas de que hay 5 evidencias que no están presentadas, ¿sí?, que no están confirmadas como auténticas, como reales. Hablando de Encinas, Juan Antonio Jiménez.
El titular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, ya presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de quien resulta responsable por la filtración de cómo fueron asesinados los 43 estudiantes normalistas. Los detalles, Joaquín, más adelante. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, esto ya es de loco, ¿sí? Un hombre acosaba a una mujer en el metro, ¿sí? Y varias personas dijeron, oye, no se metan, que saca el cuchillo y que dejó tres personas heridas, acuchilladas. Le digo, ya es la locura, es fuera de control esto. Los riesgos de la reforma electoral como la quiere el presidente López Obrador, a la medida, a su medida, voy a hablar con el exdirector, con el expresidente del entonces Instituto Federal Electoral, José Woldenberg. Y fin de semana deportivo, para no salir, mire, está la Fórmula 1, la final del fútbol mexicano, la Serie Mundial y el fútbol americano. Bueno, por cierto, la final de fútbol el domingo solo se puede ver si está usted, si tiene usted el sistema Fox, porque no se va a transmitir en televisión abierta. No. ¿Por qué? Bueno, porque así son los acuerdos que toman la federación y los equipos con las televisoras. Nos dejan sin fútbol en televisión abierta. ¿Por qué? Porque les dio la gana, porque así lo negociaron. Y usted aficionado y todos los demás aficionados, todos los pamboleros, ni modo. O tiene Fox o se queda sin fútbol. Continúa. Para Primera y Mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula. Después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo. Recorriendo el mundo. En Centroamérica hay infinidad de paraísos tropicales que parecen sacados de película, como es el caso de Roatán en Honduras, una pequeña isla de 125 kilómetros cuadrados, la cual es una joya del mar Caribe con olas tranquilas llenas de biodiversidad. Esta isla forma parte del sistema de arrecifes de Mesoamérica, el cual es el segundo más grande del mundo, solo detrás del australiano, y sirve de protección para la isla. Por lo tanto, la vida marina en este lugar es más tranquila. Las actividades para realizar en las aguas de Roatán son muchas, pero las que más destacan son realizar buceo en el arrecife y conocer a los animales que esconde. Asimismo, nadar con delfines, rentar una moto acuática o una lancha para conocer las islas cercanas. Asimismo, dentro de la isla se pueden apreciar monos capuchinos, guacamayos y conejos de Roatán, quienes le dieron nombre a este lugar. Cuando cae la noche, los hondureños cuentan las historias y leyendas que existen alrededor de esta magnífica isla del Caribe, la cual es un grandioso lugar para conocer. Cosas. Jefe, ¿va a tardar mucho? Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? Sí, justo ayer lo leí en Radio Fórmula MX y entendí que todo subió porque la inflación está a niveles históricos. Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? ¿Sabes por qué? Que tú nunca te enteras de nada. No es atinarle, es estar bien informado. Continúa abriendo la conversación con uno de los sitios más confiables y leídos del país, radioformula.mx. El poder de estar bien informado es tuyo.
contigo, Silvia Ivonne Peláez, en Oviedo, sí. Los reyes de España, las princesas, la princesa elefanta, ya están allá en Oviedo para entregarle al gran Eduardo Matos el premio Príncipe de Asturias. Te escucho. Gracias, Joaquín. La familia real ya se encuentra en Oviedo y han llegado directamente al auditorio Príncipe Felipe para disfrutar del concierto oficial de los premios Príncipe de Asturias. En un momento más te seguiré ampliando la noticia. Para López Dóriga, Radio Fórmula, soy Silvia Ivonne Peláez. Venga, Silvia Ivonne. Voy contigo, Laura Cardoso, esta historia. ¿Sí? Eli, pues ¿puede usted creer esto? Es más, en un momento vamos a empezar con esta historia, ¿sí? Porque no puede ser que políticos y autoridades de la Ciudad de México estén peleando en tribunales por una elefanta. Así como lo oye usted, una por Eli, ¿sí? Que fue estrella de circo. Pero como ya no hay animales en los circos, ahora se la pelean en los tribunales. Laura Cardoso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Y ella es Eli, es una elefante africana que ha puesto a un juez en el dilema de si dejarla aquí en la Ciudad de México o trasladarla a un santuario en Brasil. Joaquín, los detalles te los doy más adelante porque los ambientalistas pues están inconformes con el trato que recibe Eli aquí en el Zoológico de Aragón. Ahí está pues el caso de la elefanta Eli y los intereses. Y los intereses políticos. Y Raquel Flores, bueno, pues mañana arranca el Gran Premio de México, el mayor espectáculo del mundo. ¿Sí? Extraordinario, Joaquín, te escucho. Joaquín, la Ciudad de México seguirá siendo sede del Gran Premio de la Fórmula 1 hasta el año 2025, confirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien desde el autódromo Hermanos Rodríguez y con la presencia del Checo Pérez, quien le obsequió una réplica del casco con el que competirá el próximo domingo, la mandataria local reiteró sentirse contenta por este magno evento. Joaquín. Qué bueno, Claudia. Esa es una gran decisión porque es pocas promociones, yo creo que es de México no hay una promoción mundial al nivel que hace la Fórmula 1. Es un evento, insisto, de clase mundial. Solo se lleva a cabo en 22 ciudades del mundo. México es una de ellas. Qué bueno, felicidades Claudia por esta decisión. Independientemente si es fifí o no, esto deja... Mire, yo he hablado con meseros, ahí meseros en Polanco, bueno, antes de la pandemia, sí. Y me decían cuando se suspendió aquel año de la pandemia, me decían, estamos angustiados, ¿por qué? Porque la Navidad de los meseros es el Gran Premio de México. Es cuando reúnen las mayores propinas de todo el año. Y de ahí guardan su Navidad. Qué bueno que esté este evento. Qué bueno, Claudia, repito. Felicidades, Claudia, que hayas tomado la decisión de que se amplíe hasta el 25. Y querido Alejandro Soberón, felicidades porque tú eres el motor de este proyecto, repito, extraordinario. Mientras tanto, Leopoldo Espejel, hoy sí vamos a poder ver el fútbol en la televisión abierta, el Toluca-Pachuca. El domingo la final no, no pasará por televisión abierta. Te escucho, Leopoldo. Joaquín, más de 2,600 elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, de Protección Civil y de la Cruz Roja se encargarán de resguardar el orden en todos los rubros, dentro y fuera del Estadio Nemesio 10 en la capital mexiquense, para el juego de ida de la gran final del fútbol mexicano esta noche entre Toluca y Pachuca, Joaquín. Bueno, y mañana también béisbol, empieza la Serie Mundial, ¿sí? Houston Phillies, yo le voy a Houston, gran equipo, y pues como que nos es más cercano Houston que Filadelfia, ¿no? ¿Sabe usted que Houston es la tercera ciudad más importante en número de habitantes de Estados Unidos? Sí, Houston. Bueno, pues empieza el béisbol. Francisco Villalobos, además en tu tierra, en tu pueblo, sí, Houston. Todo listo para comenzar el clásico de otoño aquí en la ciudad de Houston, Texas. Este viernes, Joaquín, los Phillies de Filadelfia se ven cara a cara contra los Astros de Houston. Primera vez que se ven en postemporada desde 1980. Los detalles desde el Minute Maid, Joaquín. Ahí el Minute Maid, así se llama el estadio extraordinario de los Astros de Houston, que está en el centro de Houston. Gran estadio. Y bueno, ya sabemos quién va a estar ahí, ¿no? Fíjese que a mí me dijo alguien, oye, vente, te invito a Houston al béisbol, órale. Dice, pero no tengo boletos. No, pues para ver la tele lo veo aquí, ¿no? Lo veo aquí. Y bueno, ingeniero Hernández Unzón, ¿cómo viene el fin de semana para irnos preparando? Te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? Para el día de hoy, incrementos nublados con potencial de tormentas eléctricas, chubascos y también el riesgo de granizadas en un corredor que va en el centro del país, desde el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo y el Estado de Guerrero. Esto debido al fuerte impulso de corrientes verticales y la inestabilidad. Temperaturas arriba de 35 grados centígrados en Yucatán, Campeche, Sinaloa y Michoacán y por debajo de cero en Chihuahua y Durango. Joaquín, muy buenas tardes. Oh, ingeniero. ¿Está el ingeniero? ¿Me escuchas? No me escucha. No me escucha. Bueno, al rato le voy a preguntar cómo va a estar el clima para el Gran Premio. Porque una cosa es una carrera con lluvia y otra es una carrera sin lluvia. Con lluvia es otro espectáculo completamente diferente y otra estrategia completamente diferente. Pero en fin, y en el resto del mundo, Laura. Gracias, Joaquín. La Duma rusa, es decir, el Congreso ruso, aprobó una reforma que elimina la prohibición de convocar a las Fuerzas Armadas a los ciudadanos rusos condenados por delitos graves. Esto como terrorismo y traición a la patria. Vladimir Putin afirma que el mundo entra en la década más peligrosa e impredecible. Añadió esto en un prolongado discurso que su decisión de invadir Ucrania se debió a los planes de expansión de la OTAN hacia el este. Nuevo informe de la ONU advierte que el calentamiento global podría llegar al 2.6 grados centígrados de aquí a finales de siglo, con todo y los compromisos actuales para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. En esto, activistas climáticos nuevamente atacaron ahora por tercera vez una obra de arte. Se trata en contra del famoso cuadro de La Joven de Perla, del pintor holandés Johannes Vermeer en el Museo de Mauritius en La Haya. El Papa Francisco advierte a los sacerdotes sobre los peligros del Internet, en especial de la pornografía. Dijo que debe utilizarse de forma correcta para comunicarse y salir adelante. Y hoy se dio a conocer, Joaquín, la portada del libro sobre las memorias del príncipe Harry, que será traducido a 16 idiomas y saldrá a la venta el próximo 10 de enero del 2023. Se atrasó para incluir la muerte de su abuela, su granny, la reina Isabel II. Joaquín. Y vamos a ver qué dice del trato ahora con su papá rey, sí, y su hermano príncipe de Gales. Y heredero de la corona, dije que ya estaba previsto, pero ya formalizado. Esto es en el mundo y en el chismorreo, ya sabes. Esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario, el superpeso, sí está cotizándose en el mundo en 19.88, 19 pesos 88. Aquí en Ventanilla se vende en 20 pesos con 19 centavos. En los bancos se vende hasta en 20 pesos con ¿cuánto? 20 pesos con 84 centavos. Un euro cuesta 99 centavos de dólar, y en México un euro se vende en 21 pesos con 61 centavos. Y el petróleo, Enrique Hernández. Joaquín, la mezcla mexicana de petróleo de exportación se cotiza con ganancia por segunda jornada consecutiva al pasar de 80.54 dólares por barril a 82.38, un avance porcentual de 2.28%. La variación absoluta es positiva de 1.84% en el mes. La recuperación es de 11.84% en mi reporte. Gracias, gracias, Enrique. Yo lo quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Ya sabe, aquí, en lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil, lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, me tiene permanentemente al alcance de su mano. ¿Qué trae de principal? Ah, pues sí, claro. Gran Premio de México seguirá en el calendario de Fórmula 1 hasta 2025. ¡Bravo! También le invito a que me siga en mi Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. Que me siga en Instagram. En Instagram soy López Dóriga. Y que también me siga en YouTube. Y ojalá se suscriba al canal de YouTube, que está todo a dar. Les recuerdo que tiene toda la información en tiempo real en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de YouTube, de mi canal de YouTube. También en Spotify, en Telegram, en Amazon Music y, por supuesto, en Twitter. Y le invito a que se integre a esta comunidad que está dispuesta a no ceder como no hemos cedido, a no dejarnos como no nos hemos dejado, ¿sí? Y a seguir adelante permanentemente y todos los días y a cada momento, porque no nos van a doblar. Y le invito a que se integre a esta gran comunidad, @LópezDóriga, y que en esta tarde
En esta tarde de jueves 27 de octubre de este año 2022, le voy a tener a usted todo esto. Estimas mucho más hoy aquí con López Origa. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Origa en el Twitter, @López Origa. Ya son más de 8 millones de seguidores. Que disfrute mucho este jueves. Recorriendo el mundo. En Centroamérica hay infinidad de paraísos tropicales que parecen sacados de película, como es el caso de Roatán en Honduras, una pequeña isla de 125 kilómetros cuadrados, la cual es una joya del mar Caribe con olas tranquilas llenas de biodiversidad. Esta isla forma parte del sistema de arrecifes de Mesoamérica, el cual es el segundo más grande del mundo, solo detrás del australiano, y sirve de protección para la isla. Por lo tanto, la vida marina en este lugar es más tranquila. Las actividades para realizar en las aguas de Roatán son muchas, pero las que más destacan son realizar buceo en el arrecife y conocer a los animales que esconde. Asimismo, nadar con delfines, rentar una moto acuática o una lancha para conocer las islas cercanas. Asimismo, dentro de la isla se pueden apreciar monos capuchinos, guacamayos y conejos de Roatán, quienes le dieron nombre a este lugar. Cuando cae la noche, los hondureños cuentan las historias y leyendas que existen alrededor de esta magnífica isla del Caribe, la cual es un grandioso lugar para conocer. Cosas. Jefe, ¿va a tardar mucho? Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? Sí, justo ayer lo leí en Radio Fórmula MX y entendí que todo subió porque la inflación está a niveles históricos. Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? ¿Sabes por qué? Que tú nunca te enteras de nada. No es atinarle, es estar bien informado. Continúa abriendo la conversación con uno de los sitios más confiables y leídos del país, radiofórmula.mx. El poder de estar bien informado es tuyo. Thank you.
tema que nos debe ocupar y preocupar a todos los mexicanos. ¿A qué me refiero? A que esto por primera vez es una iniciativa política que incumbe y afecta a todos los mexicanos y no solo a los políticos. Y no se lo podemos dejar solo a los políticos. Me estoy refiriendo a la reforma electoral que ha propuesto el presidente López Obrador, que busca pues terminar con el INE como está concebido hoy y como ha funcionado, que ha permitido las alternancias que le permitieron al presidente López Obrador con este INE llegar a la presidencia de la República. También acabar y modificar lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y terminar con los, si me permite llamarlo así, los institutos estatales electorales, las OPLES, pues, pero para identificarlo, y también reeliminar los plurinominales para tener el control, sobre todo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Yo le aprecio mucho a José Woldenberg, fue el emblemático, ¿sí?, presidente del IFE de aquel año 2000, y un intelectual y un defensor de la democracia. Pepe, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y te agradezco mucho que me hayas contestado el teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Gracias a ti por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. A ver, ¿cómo ves esta iniciativa, Pepe? Yo lo he repetido varias veces, pero lo vuelvo a decir porque creo, como tú, que se trata de algo realmente muy importante. Y a mí lo que me gustaría es que esa iniciativa no pase, porque mucho de lo construido en las últimas décadas en México simple y sencillamente se estaría destruyendo. Y se estaría destruyendo no para mejor, sino para crear una autoridad electoral de carácter faccioso. Y si algo se ha logrado México en los últimos años, pues es construir un instituto, el Instituto Nacional Electoral, que da garantías de imparcialidad a todos. Y cuando digo todos, me refiero a los partidos, a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a los gobiernos. Es decir, si algo hemos visto en los últimos años en México es que son los humores públicos cambiantes los que acaban por decidir quién debe gobernar, quién debe estar en los cuerpos legislativos. Y eso que se dice fácil, pues fue una construcción de varias generaciones, de tal suerte que ojalá, vuelvo a repetir, pues esa iniciativa no pase. Bien, ¿qué opinas de que se vaya a cambiar primero el nombre? Porque ya ves que lo primero que se cambia cuando llega alguien o quiere cambiar algo es el nombre o el logotipo, pero no, que hay más que el nombre, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pero el fondo es que van a reducir de 11 a 7 los consejeros, pero sobre todo el tema de cómo elegirlos. El presidente va a proponer 20 candidatos, el Congreso, que controla Morena, otros 20, y la Corte, cuya mitad tiene el presidente, otros 20. Sí. Bueno, yo creo que ese es uno de los temas fundamentales y que yo creo que causaría un enorme daño. Voy a tratar de explicarlo, porque cambiar el nombre, desde mi punto de vista, es insubstancial, eso no tiene mayor problema, sí. Y el número de consejeros pues se podría, en efecto, ajustar. Ese no es el quiz. El quid es cómo se eligen a los consejeros. Hoy estos se eligen a través de una convocatoria pública, la gente se inscribe, los que creen que tienen méritos para ser consejeros, se nombra un comité técnico que los evalúa, ese comité técnico que los evalúa salen 3 nombrados por la JUCOPO, por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 2 por el INAI, 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, se trata de 7 personas que hacen una primera criba, llamémosle así. Esas construyen quintetas, y de esas quintetas, en la Cámara de Diputados, por una mayoría de 2/3 partes, que ninguna formación política tiene, se nombra al presidente y a los consejeros electorales. Es decir, es una fórmula que lo que intenta es que quienes ocupen esos cargos sean gente no solamente capacitada, sino no alineada políticamente a ninguno de los contendientes. Y tal como tú lo dices, ahora se pretende sustituir esa fórmula por la que tú acabas de denunciar. Ahora el presidente va a proponer 20, 10 la Cámara de Diputados, 10 la Cámara de Senadores y 20 la Suprema Corte de Justicia. Y dicen, y eso es, digamos, el gancho para hacerlo atractivo,
que serán los ciudadanos los que lo elijan a través de una votación universal, como votamos a nuestros legisladores y al presidente, a los gobernadores. Y digo que suena bien en primera instancia, pero hay que pensarlo en serio. ¿Por qué? Porque los únicos que tienen implantación a lo largo y ancho del país son los partidos políticos. Alguien que quiera ser consejero, pues por supuesto que no es conocido a lo largo y ancho del país. Si quiere hacer una campaña efectiva, tendría pues que pedir el auxilio de alguno de los partidos, con lo cual estaríamos partidizando a esos, digamos, candidatos a consejeros. Pero lo peor sería, imagínense, no es muy extraño que así sucediera, que los 7 nuevos consejeros salieran de la propuesta del presidente de la República. Es decir, de principio, pues serían gente que tendrían el sello de estar alineados a alguna posición política. Yo lo que señalo, y conmigo cientos de gentes lo han señalado, es que tenemos que preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y con una fórmula como esto, eso se erosionaría para mal de todos. Es decir, es una jugada en donde todos y cada uno de los actores políticos, pero también de los ciudadanos, acabaríamos perdiendo por una simple y sencilla razón. Si algo nos ha dado el sistema electoral tal y como está, es a estas alturas la certeza de que quien gobierna y quien está en los puestos legislativos surgen de elecciones libres, transparentes, confiables. Y eso no es poca cosa. Y lo que es más extraño es que el presidente de la República salió de una elección organizada por el INE. Y sin embargo, ni eso al parecer lo ha convencido de que esa es una buena fórmula para organizar nuestra convivencia y nuestra competencia. Sí, pero además yo doy un dato. En las últimas 3 elecciones ha habido un presidente del PAN, un presidente del PRI y un presidente de Morena. Más alternancia, imposible. Nunca se había registrado en la historia de México. Es decir, la alternancia depende de la decisión de los ciudadanos. Y lo que ha probado la autoridad es que es una autoridad capaz de asimilar la votación de la sociedad tal y como esta viene. Ahora, Pepe, el tema, dices tú que todos pierden. No, gana el presidente. Pierden todos, pero el presidente gana. Pero el presidente ganaría en el cortísimo plazo. A la larga acabaría perdiendo. Es decir, México es una sociedad plural. Eso lo sabemos todos. Quien tenga una familia, que tenga amigos, que vaya a un centro de trabajo, que esté en una escuela, sabe que en México hay una pluralidad viva. Esa pluralidad es la que requiere que las diferentes corrientes políticas e ideológicas tengan un escenario para su competencia, un escenario institucional. Y si algo hemos logrado en los últimos años en México, es precisamente esa política que existe en el país, pues vaya a elecciones en donde nadie gana todo, nadie pierde todo, porque los humores públicos son cambiantes, quien gana hoy, mañana pierde. Y eso es una muy buena noticia para México. Estamos aprendiendo a convivir en la diversidad. Si alguien cree que una autoridad facciosa, que una autoridad alineada al presidente, que una autoridad alineada a un partido puede ofrecerle al país un futuro venturoso, se está equivocando. Por supuesto que puede ganar en el cortísimo plazo, pero con el paso de 2, 3, 4, 5 años, veremos que más que civilizar la convivencia política, va a ser una fórmula para que la conflictividad vaya en aumento. Y eso, pues, a nadie le conviene. Pero ya será muy tarde si se aprueba esta reforma. Sería muy tarde y sería catastrófico y sería tristísimo, porque lo que hemos vivido, digamos, desde 1977 con la primera reforma electoral, aquella de Reyes Heroles, ha sido un cambio, si se quiere, gradual, pausado, pero hay que decirlo, en las últimas reformas, consensuado. Es decir, los partidos políticos en las últimas reformas han votado todos a favor. ¿Por qué?
porque se están construyendo reglas, insisto en ello, para su convivencia y competencia. Y es muy importante que esos competidores estén de acuerdo con las normas. Cuando eso no se da, pues desde el inicio el proceso electoral empieza mal, porque si alguno de los jugadores no le gusta el árbitro o no les gusta... La regla cada una fueron para responder a exigencias de la oposición, y ahí estuvo buena parte de su virtud, porque eran las oposiciones, que fueron diversas a lo largo de los años, las que detectaban las fallas en el sistema electoral, las ponían sobre la mesa y se fueron corrigiendo poco a poco de manera paulatina. Volver a un esquema como el de antes del 77, pues sería un retroceso, me atrevo a decir, de cerca de 50 años. Yo solo para los jóvenes, para recordar a los jóvenes, que antes no había Instituto Nacional Electoral, era la Comisión Federal Electoral, que sesionaba en la Secretaría de Gobernación, y que el presidente de la Comisión Federal Electoral era el secretario de Gobernación en turno. Lo que pasa es que luego esto se desconoce, Pepe. Así es, y bueno, y no solamente eso que acabas de decir con toda exactitud, sino que además la última elección que organizó la Comisión Federal Electoral había una representación proporcional de los partidos en esa mesa. En esas elecciones de la del 88, el PRI, que entonces era el partido hegemónico, tenía ni más ni menos que 16 representantes, y toda la oposición, todo el resto de los partidos tenía 12 representantes. Había además, como lo has dicho, el secretario de Gobernación, un diputado y un senador, que eran del PRI, pero si incluso esos tres hubieran votado con la oposición, el PRI tenía 16 contra 15 votos. Es decir, era una autoridad totalmente facciosa. Bajo su atuendo de autoridad, pues aparecían los colores del partido hegemónico de entonces, el PRI. Bueno, yo creo que México no se merece volver algo similar a eso. Todo lo contrario. Insisto, la pluralidad nadie la va a poder acabar con ella. Ahora, lo que se pretende es, dado que no se puede acabar con la pluralidad, pues otorgarle una ventaja de salida a uno de los contendientes, alineando a la autoridad a la voluntad presidencial. Porque, permíteme decirte esto, si algo hemos visto en los últimos años, es que al presidente de la República, por desgracia, no entiende ni valora el sentido de los órganos de Estado autónomos. Sí, así es. Y hay una ofensiva en su contra. Exactamente. Pero ¿por qué son autónomos? Porque son instituciones que en muchos casos tienen que presentarse frente al poder. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha sido desvirtuada. ¿De qué se trataba la Comisión Nacional de Derechos Humanos? De acompañar a las víctimas que hubieran sido agredidas o maltratadas por alguna autoridad. Y por eso su autonomía, para en muchas ocasiones ponerse de frente o frente a alguna autoridad. Y igualmente el INAI, el Instituto de Acceso a la Información, pues ¿por qué es autónomo? Pues porque es necesario que si una persona que va y pide información a alguna dependencia pública y se la niegan, cuente con una institución que lo respalde, que lo apoye. Y en ese sentido, si no fuera autónomo, pues estaría alineado precisamente a las dependencias del Ejecutivo, digamos. Bueno, en el caso electoral es todavía más visible. Pues, haciendo la analogía caricaturesca con el fútbol, pues requiere que el árbitro y el organizador del encuentro pues no porte la camiseta de ninguno de los equipos de fútbol, sino que sepa que su tarea es garantizar la reproducción de la democracia. Y para que la democracia se reproduzca, es necesario que las autoridades electorales sean imparciales. Oye, Pepe, por último, ¿te merece algún comentario, obviamente, la eliminación de los plurinominales, dejar el Senado de 128 a 96 y la Cámara de Diputados de 500 en 300? A ver, en la Cámara de Diputados no se eliminan los plurinominales. Por el contrario, se elegirían diputados plurinominales en cada estado de la República.
por listas. Ahora, esa fórmula, digamos, podría funcionar bien en estados con una alta densidad de población, por ejemplo, en el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz. Pero en estados como Colima, como Campeche, como California Sur, como Tlaxcala, etcétera, donde se eligen dos o tres diputados federales, pues la intención es muy clara, es dejar fuera a las minorías. Y en el caso del Senado, como tú sabes, hoy se eligen tres senadores por entidad, dos para la mayoría y uno para la minoría. Y además una lista nacional de senadores. Eso sí son plurinominales. Y eso es lo que se quiere sí. Erradicar. A ver, en la reforma de 1996, cuando se agregó esa lista, fue precisamente para inyectarle un cierto pluralismo a la Cámara de Senadores. Ahora, ciertamente esa lista distorsiona la idea original que había del Senado. Se supone que en el Senado sí. Debe haber el mismo número de representantes, independientemente de la población, de la extensión y demás. Sí. Entonces, sí lo dice, pero al quitar eso, digamos, vuelve, digamos, a la armonía original del Senado, pero con una fórmula que otra vez va a excluir a las minorías. ¿Por qué hacer el Senado más pequeño? ¿Por qué no hacer un Senado con los mismos senadores que tenemos a la fecha, los 128, y elegir cuatro por entidad con criterios de representación proporcional? Pero no, lo que se quiere no es solamente hacer más pequeño, sino excluir a fuerzas políticas del Senado. Así es, y también en la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara de Diputados, como te digo, en los grandes estados eso podría funcionar. No sé por qué quieren acabar con una tradición de 200 años, que es la de los diputados uninominales, porque nos podríamos quedar con un modelo mixto de auténtica representación proporcional estricta, que es lo que yo he estado señalando hace años. Es decir, que al final, entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños, haya una correspondencia exacta. Y eso se puede hacer con un sistema mixto como el nuestro. Ahora, lo que se quiere es otra vez tener menos diputados, no sé para qué, para tener un ahorro pírrico, ¿no? Pero en detrimento de la representación de las pequeñas fuerzas políticas que no alcanzarían representación en todos los estados de la República donde se eligen dos, tres o cuatro diputados federales. ¿Y para la hegemonía de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? Yo creo que hay, sobre todo en el Senado, ¿no? Creo que se trataría eso de beneficiar a la mayoría. Yo digo, si queremos discutir en serio la representación proporcional en la del Congreso, hay muchísimas fórmulas para lograr eso. Incluso con un sistema mixto para la Cámara de Diputados y con un sistema de elección en el Senado, en efecto, por entidad, pero con representación proporcional y un número de senadores que permita la representación de las minorías. Bien, Pepe, pues te aprecio mucho la claridad y te mando un abrazo y pues habrá que seguir con esto, ¿no? Pues sí. Muchísimas gracias, Joaquín. Un gusto escucharte. Al contrario. Y hasta luego. Gracias. El gusto escucharte a ti. Es el doctor José Woldenberg, ¿sí? Expresidente, el presidente referencial del Instituto Federal Electoral en aquel proceso de 2000, donde por primera vez el PRI perdió la presidencia de la República. Voy de volada a unos anuncios. El presidente reanudó su ofensiva contra la Suprema Corte, en particular contra un ministro, Luis María Aguilar Morales, contra New York Times también. Y dijo que México tiene una relación de amistad con la Unión Soviética, con China y una buena vecindad con Estados Unidos. Mañana llega John Kerry, va a Hermosillo al encuentro con el presidente López Obrador. Continuamos. Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con López Origa.
Recorriendo el mundo. En Centroamérica hay infinidad de paraísos tropicales que parecen sacados de película, como es el caso de Roatán en Honduras, una pequeña isla de 125 kilómetros cuadrados, la cual es una joya del mar Caribe con olas tranquilas llenas de biodiversidad. Esta isla forma parte del sistema de arrecifes de Mesoamérica, el cual es el segundo más grande del mundo, solo detrás del australiano, y sirve de protección para la isla. Por lo tanto, la vida marina en este lugar es más tranquila. Las actividades para realizar en las aguas de Roatán son muchas, pero las que más destacan son realizar buceo en el arrecife y conocer a los animales que esconde. Asimismo, nadar con delfines, rentar una moto acuática o una lancha para conocer las islas cercanas. Asimismo, dentro de la isla se pueden apreciar monos capuchinos, guacamayos y conejos de Roatán, quienes le dieron nombre a este lugar. Cuando cae la noche, los hondureños cuentan las historias y leyendas que existen alrededor de esta magnífica isla del Caribe, la cual es un grandioso lugar para conocer. Cosas. Jefe, ¿va a tardar mucho? Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? Sí, justo ayer lo leí en Radio Fórmula MX y entendí que todo subió porque la inflación está a niveles históricos. Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Que tú nunca te enteras de nada. No es atinarle, es estar bien informado. Continúa abriendo la conversación con uno de los sitios más confiables y leídos del país, radioformula.mx. El poder de estar bien informado es tuyo. Del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Viendo que hay muchas noticias muy calientitas en la mesa por toda la semana, sí. todos los días. Pero yo quisiera llamar la atención de nuestros escuchas sobre una cosa que sucedió en Estados Unidos y que debería hacernos pensar muy seriamente, y que fue, Joaquín, que se publicaron
los resultados, los primeros resultados de las pruebas de medición del rendimiento educativo en los Estados Unidos, básicamente en cuestiones de eficiencia en matemáticas y de comprensión de lectura. Y estas pruebas que se hacen cada dos años no se habían hecho durante la pandemia y le prepararon los pelos de punta a los estadounidenses, porque lo que descubrieron es que durante estos dos años había bajado mucho la eficiencia de los estudiantes de cuarto, de primaria y octavo grado. Había bajado mucho la eficiencia tanto en matemáticas como en lectura. Y lejos de mirar hacia otro lado, el secretario de Educación de Estados Unidos tomó la cosa de frente y dijo, aquí lo voy a leer, dijo, quiero ser muy claro, dijo, los resultados de este examen son pésimos, son inaceptables. Este es el momento de la verdad en nuestra educación. De cómo respondamos a esto dependerá no solo nuestra recuperación educativa, sino el lugar que nuestro país ocupará en el mundo. De ese tamaño la alarma del gobierno americano. Con un agravante, y es que el año pasado, en el año 2021, habían hecho una muy fuerte inversión el gobierno federal en educación. Habían invertido 123 mil millones de dólares. Es decir, como 2.400 dólares por cada estudiante. Y habían dicho, han dado la instrucción de que por lo menos el 20% de esos recursos, porque había mucho para reconstrucción de escuelas, se dedicara a la recuperación académica que podía haber traído la pandemia. Pues encima de este dinero, Joaquín, y de esta recomendación, resultan estas caídas enormes de la eficiencia en matemáticas y en lectura de los niños estadounidenses. Y se le paran los pelos de punta al secretario de Educación de Estados Unidos, pues creo que se nos debían de parar a nosotros también, Joaquín, porque la verdad es que si eso pasó en Estados Unidos con ese nivel de inversión, de por sí ya venían un poco a la baja, había una preocupación por la baja de la calidad educativa en Estados Unidos, en los grados primeros, pues ¿qué habrá pasado en México con nuestra educación durante la pandemia? Es algo que me preocupó en la semana y creo que debería preocuparnos a todos. Porque además hay un factor agravante para México en materia de lo que sucedió en esta pandemia. Y es que México es el país que más semanas perdió de clases presenciales durante la pandemia. Tuvo 48 semanas sin clases. Tuvimos en México 48 semanas sin clases. Es el país que más clases perdió. Luego le siguen en semanas perdidas Brasil con 26 semanas, Estados Unidos con 23, fíjate, Estados Unidos tuvo la mitad, más de la mitad de clases que nosotros, Sudáfrica con 22, Polonia con 20, y así sigue. Las que menos perdieron, las naciones que menos perdieron semanas de clases presenciales fueron Noruega y China. ¿Cómo estará nuestra educación en estas condiciones de haber perdido tantas semanas, de no haber recibido una sola inversión adicional durante esos años de la pandemia y de tener, como sabemos, tanta desigualdad en materia de recursos digitales para conectarse a las escuelas con los hogares y los hogares con las escuelas en tantas zonas
pobres de la sociedad mexicana. Bueno, pues a esto que debería, creo yo, preocuparnos mucho, hay que agregar lo siguiente. No sabemos, y al parecer no vamos a poder saber bien cuál es el daño educativo que tuvimos en la pandemia, porque la reforma educativa de este gobierno desapareció el instituto que estaba creado especialmente para eso, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lo desaparecieron. Lo mismo que la noción de evaluación en general a cargo de lo que llamaron la evaluación punitiva. Lo que han hecho es dejar de evaluar. Nos hemos salido de prácticamente todas las pruebas internacionales educativas, de las que hace la OCDE, de las que hace la UNESCO. Nos conservamos solo en las pruebas PISA. Y no tenemos en México en este momento un sistema de evaluación que te permita hacer lo que hicieron en Estados Unidos a principios de este año. Tomaron 10,000 escuelas de cuarto y de octavo grado para ver cuál era su rendimiento en matemáticas y en lectura. No tenemos ese instrumento para hacerlo. Lo que hay ahora son unas pruebas que no son estandarizadas, iguales para todos. Son pruebas que hacen los propios maestros, es decir, un poco se autoevalúan. Y hay una pequeña parte. Saber lo que pasa en nuestras escuelas al salirnos de tantas mediciones como estábamos inscritos antes y sobre todo al haber destruido este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De modo que seguramente mal, Joaquín, en la pandemia por la comparación que podemos hacer internacional y a ciegas en lo que sucedió. Y esto es para el futuro del país, esto sí que es uno de los asuntos claves de lo que va a ser el país en el futuro. Si no tenemos acceso, conocimiento de lo que está pasando en nuestra educación, no veo cómo podamos corregirlo. Y si no tenemos una educación de calidad, pues vamos a tener un país de más mala calidad todavía. Y una niñez y una juventud que va a ser echada al mercado de trabajo sin los recursos para sobrevivir y triunfar en ellos. De manera que sí son datos que me han puesto pues, muy preocupado y más por la falta de preocupación absoluta que en esta materia impera en el gobierno. Basta ver, Joaquín, pues, a quienes han nombrado como secretarias de educación en los últimos años. Ese era mi comentario. Así es. Gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo, el doctor Héctor Aguilar también, como todos los jueves. Yo voy a unos anuncios de abogado. El presidente López Obrador tuvo un lapsus hoy. Dijo que México tiene muy buena relación con la Unión Soviética. Se quedó en hace 32 años. Se refería a la Federación Rusa. Entonces, habló de la Unión Soviética, ¿sí? Y también le quiero decir que vamos a ir a unos anuncios y después de los anuncios, pues los abrazos no paran en Michoacán. En las últimas horas, 10 ejecuciones en diferentes hechos. Siguen los abrazos. Continúa. Pero primero, mensajes que es aquí en Grupo Fórmula. De viva voz, infórmate con los hombres y mujeres que generan. Thank you.
Recorriendo el mundo. En Centroamérica hay infinidad de paraísos tropicales que parecen sacados de película, como es el caso de Roatán en Honduras. Una pequeña isla de 125 kilómetros cuadrados, la cual es una joya del mar Caribe, con olas tranquilas llenas de biodiversidad. Esta isla forma parte del sistema de arrecifes de Mesoamérica, el cual es el segundo más grande del mundo, solo detrás del australiano, y sirve de protección para la isla. Por lo tanto, la vida marina en este lugar es más tranquila. Las actividades para realizar en las aguas de Roatán son muchas, pero las que más destacan son realizar buceo en el arrecife y conocer a los animales que esconde. Asimismo, nadar con delfines, rentar una moto acuática o una lancha para conocer las islas cercanas. Asimismo, dentro de la isla se pueden apreciar monos capuchinos, guacamayos y conejos de Roatán, quienes le dieron nombre a este lugar. Cuando cae la noche, los hondureños cuentan las historias y leyendas que existen alrededor de esta magnífica isla del Caribe, la cual es un grandioso lugar para conocer. Cosas. Jefe, ¿va a tardar mucho? Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? Sí, justo ayer lo leí en Radio Fórmula MX y entendí que todo subió porque la inflación está a niveles históricos. Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? ¿Sabes por qué? Que tú nunca te enteras de nada. No es atinarle, es estar bien informado. Continúa abriendo la conversación con uno de los sitios más confiables y leídos del país, radioformula.mx. El poder de estar bien informado es tuyo. Que es un evento extraordinario, que es una creación de mi querido Raúl Ferráez, creador de los 300, creador de también de los Elliot Award, ¿sí? Y querido Raúl, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Tú no paras con ideas y con promociones de este tipo, y ya metido, de hecho, en este nuevo mundo, ¿no, Raúl? Pues muy contento, Joaquín, y lo que más gusto me da es que tú eres uno de los presentadores. Hoy en la noche das un premio y me acuerdo aquella vez hace 8 años cuando tú ganaste un Elliot Award. Sí, que fue una sorpresa ahí en el Teatro del Granero, fue, ¿no? Atrás del auditorio. Sí, hace 8 años y hemos crecido en estos años muchísimo, Joaquín. Perdón. Oye, hoy son aquí en Expo Santa Fe los Elliot Awards. Estamos súper emocionados, viene el talento de toda Latinoamérica, tenemos muchos nominados, muchas categorías, pues se dan cita hoy en la noche
la crema innata de la influencia digital de habla hispana del mundo, Joaquín. Oye, ¿cómo los reúnes? Porque también, ya ves que sí, son influencers, pero luego hay mucha diva y mucho divo, y todos van a los Elliot Awards. Fíjate que la seriedad con la que hacemos las nominaciones, la seriedad con la que decidimos quiénes son los ganadores, obviamente la industria, mucho de la industria participando en los Elliot Awards, nos hacen pues habernos ganado una credibilidad, Joaquín, sí, muy importante en estos 8 años, y es justamente lo que festejan todos estos influencers. Hoy sentados aquí en los Elliot Awards, vamos a tener casi 1 billón de impactos, si sumas todos los seguidores que tienen en redes sociales, todos los influencers que van a estar aquí hoy, 1 billón de impactos, Joaquín. Eso es, ya está fuera de la capacidad de comprensión, ¿no? Sí, así es. Oye, a ver, háblame de algunos postulados, sí, nominados. Pues mira, el líder digital del año, que es la categoría más importante hoy, están nominados Fede Digelani, está nominado Jimmy, le pongamos la prueba, está nominado Alejo Igoa de Argentina y Kimberly Loaiza. Va a estar interesante. Solo hay 4 nominados esta vez en líder digital del año. Por ejemplo, en Best Engagers tenemos a Luisito Comunica, a Domelipa, a Fernanda Villalobos, ahí nominados. En Storyteller tenemos a los Ibarrecha, a los Polinesios, a Mau Otero, nominados, a ver quién gana. En Better You, que es esta categoría de donde la gente ayuda a otros a ser mejores, pues tenemos a Chuy Almada, a Rose McMichael. Tenemos otras categorías como comedia, que está Chinguamiga, que está Ricky Limón, que está Sonrix. La verdad es que la lista que hacemos, Joaquín, es muy interesante porque no son los típicos. Cuando hacemos la medición de quiénes deben estar nominados, realmente hacemos una nominación muy profunda, un análisis muy profundo de quiénes son en estos momentos los que realmente tienen las audiencias más grandes. Pero no solo eso, porque no solo es el número de seguidores, es cómo es la conversación con tus audiencias, cómo es el engagement que tienen realmente esos influencers con tus audiencias. Y es que es lo que premiamos en los Elliot Awards, Joaquín. Oye, dime, ¿dónde va a ser y por dónde se va a poder ver además? Es hoy en la tarde, a las 6 empieza la alfombra amarilla, aquí en Expo Santa Fe, la alfombra amarilla, por ahí van a desfilar, ahora sí que todos los grandes influencers de habla hispana de México, del mundo, y la transmisión empieza a las 8 y la pueden ver en nuestro canal en YouTube, en Elliot Channel. ¿Cuál es el canal en YouTube, Raúl? Elliot Channel. Ah, muy, muy bien. Entonces, a las 8 y pues felicidades, porque te digo, eres incansable con esto, con los 300, que son dos mundos completamente diferentes que tú has sabido sobrellevar, equilibrar y conjuntar también, ¿no? Así es, Joaquín, muy, muy orgullosos, muy contentos y muy agradecidos con amigos como tú que nos han apoyado desde el principio. Siempre, ya lo sabes, querido Raúl, te mando un abrazo y mucho éxito y de verdad que muchas felicidades. Gracias, Joaquín, un abrazo grande. Que estés muy bien, también te abrazo, querido Raúl Ferráez. Y bueno, esta mañana el presidente López Obrador descalificó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, quien presentó el nuevo proyecto sobre la prisión preventiva, y dijo que era para proteger a los corruptos y a los delincuentes de cuello blanco. Así se lanzó el presidente contra un proyecto de un ministro de la Corte. Así la relación entre el Ejecutivo y el Judicial en los tiempos de la 4T. Así también la soledad del ministro Luis María Aguilar, al que ninguno de sus compañeros, empezando por el presidente de la Corte, ha salido a responder esta ofensa del presidente López Obrador, que no es al maestro, no es al ministro Luis María Aguilar, no, es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los 11 ministros y al Poder Judicial todo. Sara Pablo. ¿Qué no tienen otras cosas que hacer los ministros?, exclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el nuevo proyecto de resolución en torno a la prisión preventiva oficiosa, el cual fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales. El documento, hecho público por la Suprema Corte, plantea que los jueces no apliquen automáticamente dicha medida cautelar, sino que se analice cada uno de los casos, y propone declarar inválida la adhesión de los
delitos fiscales de contrabando, factureros y defraudación fiscal a la Ley de Seguridad Nacional para que estos ya no merezcan prisión preventiva de oficio. El Ejecutivo mostró su desacuerdo con el proyecto y acusó que los ministros ahora se ponen del lado de delincuentes de cuello blanco como son los factureros, quienes saldrían de la cárcel cuando costó muchísimo trabajo que se tipificara como delito la defraudación fiscal. ¿Quieren impunidad para los factureros? O sea, ¿cómo? O sea, pues sí, la corte otra vez. Pero además, de veras, es vergonzoso. ¿Cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco? ¿Qué no tienen otras cosas que hacer? ¿Qué no hace falta que haya justicia para el pobre? ¿Por qué solo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos? Y ante el reportaje del diario The New York Times, que sostiene que el subsecretario Alejandro Encinas reconoció que un alto porcentaje de las pruebas que mostró en el segundo informe del caso Ayotzinapa no pudieron verificarse y por tanto se desmoronaron, el presidente López Obrador salió en defensa de Encinas, acusó que pretenden descarrilar la investigación. El diario además publica extractos de la conversación que sostuvo Encinas con Tomás Herón en Israel, a donde acudió para ofrecer que se adhiriera al criterio de oportunidad. La versión periodística revela que le dijo entonces: al presidente no le importa meter gente a la cárcel, ayúdame a desenmarañar todo esto. El Ejecutivo acusó al diario de apoyar a torturadores. Dijo que seguirán adelante con las investigaciones, que no se detendrá la búsqueda de los estudiantes y acusó que pretenden poner en duda la actuación del subsecretario. No nos van a descarrilar. Ya que les quede muy claro, le tenemos toda la confianza a este señor. Tiene todo nuestro apoyo. Entonces no es que lo van a desgastar y se va a debilitar. Él nos representa a todos y no está solo. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, acusó que existe una campaña para desacreditar las investigaciones. Negó que haya descalificado el trabajo de la Comisión de la Verdad, pues sería una falta de respeto para todo su equipo, y pidió ver el informe de manera integral. Relató que de los 154 eventos que se consideraron relevantes en dicho informe, entre ellos capturas de pantalla de conversaciones telefónicas, 99 están comprobados con testimonios y otras fuentes y 55 están en proceso. Negó que esto ponga en riesgo toda la investigación. El presidente rechazó que los padres de los estudiantes hayan puesto en duda el informe. Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, continuamos el pleito por un elefante. De viva voz, infórmate con los hombres. Recorriendo el mundo. En Centroamérica hay infinidad de paraísos tropicales que parecen sacados de película, como es el caso de Roatán en Honduras, una pequeña isla de 125 kilómetros cuadrados, la cual es una joya del Mar Caribe con olas tranquilas llenas de biodiversidad. Esta isla forma parte del sistema de arrecifes de Mesoamérica, el cual es el segundo más grande del mundo, solo detrás del australiano, y sirve de protección para la isla. Por lo tanto, la vida marina en este lugar es más tranquila.
Las actividades para realizar en las aguas de Roatán son muchas, pero las que más destacan son realizar buceo en el arrecife y conocer a los animales que esconde. Asimismo, nadar con delfines, rentar una moto acuática o una lancha para conocer las islas cercanas. Asimismo, dentro de la isla se pueden apreciar monos capuchinos, guacamayos y conejos de Roatán, quienes le dieron nombre a este lugar. Cuando cae la noche, los hondureños cuentan las historias y leyendas que existen alrededor de esta magnífica isla del Caribe, la cual es un grandioso lugar para conocer. Cosas. Jefe, ¿va a tardar mucho? Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? Sí, justo ayer lo leí en Radio Fórmula MX y entendí que todo subió porque la inflación está a niveles históricos. Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Que tú nunca te enteras de nada. No es atinarle, es estar bien informado. Continúa abriendo la conversación con uno de los sitios más confiables y leídos del país, radioformula.mx. El poder de estar bien informado es tuyo. Sentenciaron a los asesinos de la periodista Lourdes Maldonado, los sentenciaron a 20 y 24 años de prisión. No sé por qué no la pena máxima, no sé por qué no, pero falta algo fundamental. Al autor intelectual, ¿quién mandó matar a la periodista Lourdes Maldonado? Rocío Galván. Joaquín, tal y como te decía, bueno, pues a 9 meses del asesinato de Lourdes Maldonado, que ocurrió el 23 de enero, el domingo 23 de enero, a las 7:00 de la noche, ayer jueves fueron sentenciados los 3 hombres que son señalados como los asesinos materiales de asesinar a la periodista Lourdes Maldonado. 2 fueron sentenciados a 20 años de prisión
Y quien fue señalado como el responsable de disparar el arma en contra de Lourdes a 24 años. Los tres, Joaquín, aceptaron su culpabilidad y la fiscalía les había propuesto esto que se llama procedimiento abreviado. La condición era que se declararan culpables. Los homicidas pidieron quedarse en el penal de la Mesa, Joaquín, para que sus familiares los visiten. Y Guillermo Julián Castro Garzón, quien solo tiene 20 años, fue quien disparó el arma homicida el pasado 23 de enero cuando Lourdes llegaba a su domicilio. Kevin Alberto Villarín Hernández y Eric Eduardo Contreras Ramos, sus cómplices, pasarán 20 años de prisión. Los tres están acusados del delito de homicidio calificado con ventaja. En todo el proceso, Joaquín, no se ha establecido el móvil del crimen. Los acusados aceptaron su responsabilidad sin expresar los motivos que los llevó a ser guardia por varias horas afuera de la casa de la periodista en espera de que regresara a su casa para después asesinarla. También, Joaquín, se les asignó pagar un monto de 486,950 pesos como concepto de reparación del daño. Esa es la información. La gran pregunta es, Joaquín, ¿quién la mandó matar y por qué? Esa es la información que tenemos hasta el momento. Bueno, en Guanajuato no es novedad, Guanajuato ocupa el primer lugar de homicidios dolosos en México. El primer lugar de homicidios dolosos en México, y lo que se está reportando es el asesinato de otro policía en el municipio de León. Lo que pasa es que no se trata de un policía, ¿no? En lo que va de este año, ¿sí?, de enero a este octubre, en Guanajuato han asesinado a 45 policías. Es la fuerza del crimen organizado. Carlos Rosanov, Fórmula Guanajuato. Así es, Joaquín, muy buena tarde. Te comparto que ya son 45 los policías que han sido asesinados en el estado de Guanajuato en lo que va del año. Hoy un policía de León se sumó a esta lista de ejecuciones. Se trata de Diego Armando Martínez, un elemento activo de la corporación que se ejercitaba durante la mañana de este día en un parque público de la colonia Saucillo de la Joya. Fue aproximadamente a las 8 de la mañana que vecinos del lugar reportaron escuchar detonaciones de arma de fuego. De manera preliminar, se reportó que sujetos armados llegaron al lugar, interrumpiendo su rutina física para dispararle a quemarropa y después huir. Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y de la Sedena arribaron al lugar para el acordonamiento del área e inicio de labores correspondientes de investigación. Minutos más tarde, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter, diciendo que hoy un cobarde le arrancó la vida a uno de nuestros policías. Mis condolencias a los familiares de nuestro oficial. Se hizo un operativo en búsqueda de los responsables, pero no dio los resultados que buscaban. Hasta aquí el reporte, Joaquín. Y mire, el tema del CCH, el tema de la universidad, el tema del Politécnico, repito, he insistido en ello, alguien lo está calentando. ¿Y lo está calentando de cara a qué? De cara a las elecciones presidenciales de 2024, de cara al proceso electoral. Recuerden que el tema estudiantil, me remito a los hechos de los que fui testigo, además. En 1968, todo empezó con una pedrea en la escuela Isaac Ochoterena y la vocacional, ahí en la Ciudadela, y una intervención de los granaderos. Terminó con la matanza de Tlatelolco la tarde del 2 de octubre. ¿Sí? Esto fue del 26 de julio al 2 de octubre. Creció, nadie lo paró. Terminó en una masacre. Hoy, ¿quién quiere encender en los campos universitarios? Porque esto no es generación espontánea. Óscar Zúñiga, te escucho. A pesar de que la UNAM ha prometido una mayor seguridad al momento de ingresar a sus instalaciones, en un recorrido realizado por Grupo Fórmula en Ciudad Universitaria, se pudo constatar que la implementación física de las nuevas medidas aún no se ha dado. Sin embargo, la seguridad se ha visto reforzada en el CCH Sur, esto luego de que una alumna fuera violada en pleno horario de clases, aunque para algunos alumnos y alumnas no le ven mucho caso que esté una patrulla afuera de su plantel. Yo, pues, no he visto gran cambio, me han prometido. Empezar a tener más seguridad y no he visto tanto, nomás he visto cosas mínimas, algo que no nos garantiza tanta seguridad. Entonces sí es un problema, pero también yo digo que no está tan bien hacer tanto desastre en la escuela, ya que nos perjudican en sí a todos los alumnos. Nuestra directora, no hemos visto mucho movimiento con ella, a la vez que la hemos visto bastante alejada del caso, así es que pues no sentimos su apoyo un poco. La verdad, a mí me causa mucho dolor esta situación, ya que pues como mujer sí me afecta,
y sí me afecta tanto en mi seguridad porque no me siento, a lo mejor no del todo segura, pero pues también aquí tengo a mis amigos y pues estoy con ellos, así que también como que estoy con ellos y no estoy sola. Claro. Y pues sí, es algo lamentable y no tendría que haber pasado en el plantel. ¿Cómo ven que ahora están poniendo una patrulla aquí de seguridad en el exterior? Pues la verdad no veo mucho caso que la pongan porque pues están muy en sus cosas y no veo que se fijen realmente en lo que está pasando. La máxima casa de estudios ha señalado que las medidas de seguridad que se estarán implementando se irán viendo de manera paulatina para garantizar la integridad de los universitarios. Con imágenes de Luis Ramos y Julio Reyes, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Repito, cuidado con el campus universitario. El césped está muy seco. Cualquier cerillo iniciaría un incendio, que como los forestales, a veces se sabe cómo empiezan, pero nunca, nunca cómo van a terminar y sobre todo cuándo. Voy a los anuncios y después de los anuncios el disparo de los suicidios en México. Algo está pasando, algo grave que nadie está atendiendo. Y el tema de una elefanta que se ha convertido en un conflicto judicial, ¿en dónde? Aquí en la Ciudad de México. Un elefante es un conflicto judicial y todo listo. Todo listo en España para la entrega del premio Princesa de Asturias a este mexicano de excepción extraordinario, el doctor Eduardo Matos. Continuamos. Recorriendo el mundo. En Centroamérica hay infinidad de paraísos tropicales que parecen sacados de película, como es el caso de Roatán en Honduras, una pequeña isla de 125 kilómetros cuadrados, la cual es una joya del mar Caribe con olas tranquilas llenas de biodiversidad. Esta isla forma parte del sistema de arrecifes de Mesoamérica, el cual es el segundo más grande del mundo, solo detrás del australiano, y sirve de protección para la isla. Por lo tanto, la vida marina en este lugar es más tranquila. Las actividades para realizar en las aguas de Roatán son muchas, pero las que más destacan son realizar buceo en el arrecife y conocer a los animales que esconde. Asimismo, nadar con delfines, rentar una moto acuática o una lancha para conocer las islas cercanas. Asimismo, dentro de la isla se pueden apreciar monos capuchinos, guacamayos y conejos de Roatán, quienes le dieron nombre a este lugar. Cuando cae la noche, los hondureños cuentan las historias y leyendas que existen alrededor de esta magnífica isla del Caribe, la cual es un grandioso lugar para conocer. Cosas. Jefe, ¿va a tardar mucho? Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? Sí, justo ayer lo leí en Radio Fórmula MX y entendí que todo subió porque la inflación está a niveles históricos. Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? ¿Sabes por qué? Que tú nunca te enteras de nada. No es atinarle, es estar bien informado. Continúa abriendo la conversación con uno de los sitios más confiables y leídos del país, radioformula.mx. El poder de estar bien informado es tuyo.
Algo está pasando, y grave, pero sobre todo que no se está atendiendo, como lo demuestra el aumento en el número de suicidios en México, sobre todo de jóvenes. Algo está pasando y nadie, repito, lo está atendiendo. Jenny Valencia. Aumenta el número de suicidios en México al reportarse 8,432 en 2021. Subió la tasa de defunciones por cada 100,000 habitantes de 6.2 en 2020 a 6.6 el año pasado, lo que representó 614 suicidios más. De forma alarmante, los grupos de edad de 15 a 24 años y de 25 a 34 años son los que concentraron el mayor porcentaje de suicidios, con 24.5 y 27.4%. Respectivamente. En 2021, el 81.2% de las lesiones autoinfligidas fueron cometidas por hombres. De acuerdo con los resultados de las estadísticas de defunciones registradas en 2021 del INEGI, el 85.3% de las causas que desencadenaron en un suicidio fueron las atribuidas a lesión por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, y las causadas por armas de fuego representaron el 6.1%. La tendencia de suicidios en el país va al alza. El INEGI resaltó que en 2020 se reportaron 7,818, lo que representó una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100,000 habitantes, superior a la registrada en 2019, cuando fue de 5.65, mientras que en 2021 se contabilizaron 8,432 suicidios. De estos, 1,568 correspondieron a mujeres y 6,850 a hombres. En 14 casos no se especificó el sexo de la persona. Los estados con mayores tasas de defunciones registradas por suicidio fueron Chihuahua, al igual que Yucatán y Aguascalientes, y las que presentaron las tasas más bajas fueron Guerrero, al igual que Veracruz y Baja California. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Este es una crisis en muchos sentidos, este de los jóvenes que lleva al suicidio. Y esto que le voy a contar es algo que podría parecer un cuento de Gabriel García Márquez, ¿sí? Estoy hablando de Eli. ¿Quién es Eli? Bueno, pues Eli es una elefanta que fue estrella de circo durante 25 años. Ahora es botín político de autoridades de la Ciudad de México. Y su destino, el destino de una elefanta, se va a dirimir en un juzgado, como lo está oyendo usted. Este mundo surrealista. Laura Cardoso. Eli es una elefanta que durante 25 años fue el espectáculo de un circo. Ahora es el botín político de autoridades capitalinas, de diputados de Morena y la bandera de grupos ambientalistas enfrentados. Su destino se dirime en un juzgado. Luego de un amparo interpuesto por la organización Abriendo Jaulas y Abriendo Mentes, será un juez el que decida si esta elefanta de unos 40 años se queda en el zoológico de Aragón o es trasladada a un santuario a Brasil. El argumento es que Eli está sola, incluso se le considera como la elefanta más triste. Tiene severos problemas de salud y mala atención alimenticia y médica. Hay una fecha muy especial que recuerdo, no recuerdo la fecha, pero una ocasión muy especial, que le dieron 8 lechugas en todo el día. Esta elefanta llegó desde 2012 al zoológico de Aragón y desde entonces tiene problemas osteoarticulares en sus patas, lesiones en la piel, fracturas en varias uñas y una talla menor al promedio de las hembras de su especie. Daños que son irreversibles. Eli se encuentra en buenas condiciones, tomando en cuenta los problemas crónicos que tiene, que algunos no se van a resolver nunca, como la osteoartrosis. Las versiones de todos los involucrados son totalmente distintas y cada vez se suman más involucrados para convertir este caso en un escaparate político. Que un tema tan sensible para la población capitalina se ha aprovechado e incluso manipulado por ambiciones partidistas para atacar y descalificar a los adversarios políticos. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna Con el Café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Ayer, un grupo de huachicoleros linchó a uno de dos policías ministeriales enviados a aprehender a un sospechoso de robo de combustible, tan común en algunas regiones de la República. Ayúdenme, clamaba el policía mientras le golpeaban salvajemente a sus asesinos. El miedo congeló a otros policías
y a dos o tres guardias nacionales que nunca desenfundaron sus armas. Ayúdenme, repetí el agonizante policía. Nadie le ayudó. Quizá por miedo al salvajismo de los criminales guachicoleros, Joaquín, pero tampoco nadie se alejó. Allí estaban horrorizados por la hazaña de los criminales y allí estaban grabando con sus celulares. Por morbosa y humana, pues más bien humana morbosidad, Joaquín, nadie se fue. No es el primer linchamiento de inocentes, tampoco será el último. Pero Joaquín, si los linchadores usaron la fuerza, ¿no deberíamos usar la fuerza contra ellos también? Conste, ya es pregunta. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Les recuerdo mañana a las 12 del día en todas mis redes, estreno, capítulo de estreno como todos los viernes. Joaquín Marín de Doping Web, les invito. Y ahora los dejo con Eduardo Ruiz Gil. Hasta mañana.